La Dana. La Dana brillando en su Swarovski. Hola amigos y amigas santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Conoce A. Y Conoce A de siempre de Amazon. siempre compro productos de Amazon. Que por cierto, aquí les dejo el link de nuestra wishlist por si nos quieren apoyar con productos que he puesto en la lista, pues para hacerles reseñas y subirlas aquí a los videos. Se los agradeceremos mucho como apoyo. Pero bueno, por lo mientras, en este video, ¿dónde dejé el cuchillo asesino, Dana? Ah, ya, aquí lo tengo. Les vamos a enseñar cómo funciona y qué tal funciona y si funciona esta cama cálida o calefactor, por así decirlo, para perros y para gatos. Ay, miren, una hormiga. Llevamos varios días aquí con plaga de hormigas. Aquí dejen en los comentarios qué nos recomiendan hacer para repeler a las hormigas. Que soy bueno para hacer videos para perros, pero no para repeler hormigas, ¿verdad, Danita? Y luego se le suben a la Dana. Luego ahí trae dos o tres hormiguitas. Pero bueno, vamos a abrir de una vez esta caja para ver qué tal está esta camita térmica para la Danita, que es la más friolenta. El Danger hasta eso no sufrió tanto en estos meses de frío de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero y febrero incluso. Pero bueno, aquí ya nos llegó esta cama. Esta cama no es como una cama literal que nada más se suben y ya. Que hay muchísimas camas muy buenas. Las camas que les he comprado a mis perros han resultado muy, muy buenas. Son ortopédicas, son moldeables, son calientitas, pero pues a veces en ciertos lugares, en ciertas zonas del mundo, no nada más de México, no basta con una cama pues calientita, ¿verdad, Danita? Y pues bueno, aquí ya estoy sacando la cama. La Dana está así como con cara de qué estar hablando. Siempre hace eso en todos estos años en los videos. Ah, bueno, ya se spoileó aquí parte de la cama. Esta cama funciona evidentemente con electricidad. Aunque no es tan una cama como pueden notar, es más bien como una colchonetita. Vamos a ver si no le pegamos a la Danita, ahí está. Es como una colchonetita que esta obviamente se las vamos a poner de preferencia encima de la cama de nuestros perros, por así decirlo. O sea, ellos tienen su cama, por ejemplo, ahí tienen su cama hamaca que está ahí. Y otras camas que tenemos de ellos. Esta se le pone encima para que ellos se acuesten aquí. Incluso le podemos poner toda otra cobijita arriba. Y así va a generar ese calorcito, que van a necesitar nuestros perritos, nuestras perritas, nuestros gatitos o nuestras gatitas, o incluso hembras que tengan sus hijitos, pues también van a necesitar ahí como algo calientito. Que por cierto está muy, muy suave y me encanta mucho la textura. Es como esta textura como gamuza, como no sé cómo decirlo. Me encanta la calidad, y está como algo gruesecita. De nueva cuenta, es como una colchoneta, no es cama como tal. La Danita como que sí le llamó la atención. Y bueno, pues aquí está el control con el cual funciona pues esta cama. Evidentemente, como pueden ver, el enchufe se conecta a la electricidad. Y bueno, aquí en teoría, bueno, obviamente no está conectado, en teoría está apagado. Después lo ponemos en low y lo tenemos aquí en lo más alto porque pues a lo mejor, no sé, supongamos que nos estén viendo ahorita personas o seguidores que estén en Alaska, en Canadá y esté haciendo muchísimo frío, a lo mejor le queremos poner en lo más alto. Así que bueno, vamos a dejar de hablar, Danita. Vamos a conectarlo de una vez a ver si funciona. A ver si no chamuscamos la casa. A lo mejor hace falso contacto y chamusco toda la casa. Pero al menos ya salvaría a muchas personas de que no compraran el producto. O a lo mejor funciona, quién sabe, quién sabe. Ay, que te pegara, pinche chismosa. La hago así, vean cómo cierra los ojos. Qué chismosa eres, ahora por eso me van a tachar de golpeador de perros, Dana. Por tu culpa. Súbete acá. Eso. Bueno, ya conectamos la cama, vamos a experimentar con nuestro rata de laboratorio llamado Danger. La Danita no se quiere mover de ahí, ni la quiero mover de ahí. Pero bueno, obviamente ahorita la tenemos apagada como les hemos enseñado. Vamos a ponerla en low. Entonces vamos a esperar unos minutitos a ver si se calienta y qué tal funciona con el señor Danger. Bueno amigos, ya lo puse en medio, en low. Bueno, en bajo pues. Lo dejé unos minutos, sí tardó bastante en calentarse, está como calientita como cuando, no sé, te sientas en un lugar y te paras y se queda como calientita el asiento, a ese grado de, digamos, de caliente se calentó esta funda, esta colchoneta, esta camita térmica, pero solamente está calientita de como de la parte de en medio. Ahorita como pueden ver, Daniel está patas para arriba, de la parte de aquí de alrededor está como... pues normal, ¿no? Como templada. No les puedo decir que está fresca porque no es un tapete fresco, porque por el material sí es como... de por sí ya es como calientito el Danger. Ahorita antes de comenzar a grabar, ya lo subí a High,
un poquito más alto o alto. Vamos a ver qué tal se calienta. Quiero también mencionar algo muy importante que tiene muy bueno. Es que esta funda se la podemos quitar. Esta parte como de gamuza. Aquí como pueden ver tiene todo el cierre. Nada más que el dañer está aquí en su cabezota. Llega hasta acá el cierre. Para que podamos quitarle lo que viene siendo la funda. Esta parte de acá arriba. Tanto lo gris como lo azulito de acá. Que por cierto, como puedo ver, es como doble vista. El dañer no se quita. Ahora, y sí le gustó mucho la... A Daniel le encantan mucho las texturas. A Dana también, de hecho. Y la Dana ahí toda envidiosa, como yo me quiero acostar en la camita térmica. Pero bueno, volviendo al punto, se le puede quitar la funda para lavarla en caso de que los perritos pues hayan hecho pipí, se ensucie, etcétera, etcétera. Hasta le dio más sueño. Vamos a tocarlo a ver si se calentó un poquito más. Si se está calentando. No, sí, ya se calentó bastantito más a comparación de la parte... baja o low, por así decirlo. No creo que se caliente todavía mucho. Se me hace un producto bastante bueno, bastante interesante, de nueva cuenta, para aquellas personas que vivan en lugares como muy fríos, o sus casas como la mía, la de ustedes aquí en Pachuca, sea bastante fría. De hecho, Danita luego sí se pone a temblar, ¿verdad, Danita? Que del frío. También está muy cómoda, a pesar de que tenga el dispositivo con los alambritos o lo que sea que caliente la cama por adentro de esta funda, no está nada rígida, no está nada incómoda o que se sienta como algún fierro o algo así, para nada. Toda la colchonetita está bastante rica, diría yo. Pero sí, el único detalle que estoy viendo, sí se está calentando, pero solamente de la parte de en medio. Imaginemos como un óvalo, la parte de en medio de esta fundita, de esta colchonetita. Eso es lo único que se calienta. De ahí en fuera, lo de alrededor, todo esto, pues sigue como con la misma temperatura de cuando lo saqué de su empaque. Y bueno, ya nada más se puede de aquí apagar para evitar accidentes. Yo les voy a hacer unas recomendaciones antes de acabar el video. Si van a comprar este producto, está muy bien y todo, pero tengan mucho cuidado con el tema de que va conectado a la luz. No vayan a dejar este producto conectado cerca a alguna toma de agua y que vaya a haber ahí un choque eléctrico. Primera, segunda, si tienen perros destructores, cachorros o algo así, no les recomiendo que compren esta colchoneta, esta cama, porque si no, igual en lo que están rascando, mordiendo así, pueden llegar a morder el cable y se pueden llegar a electrocutar. Tampoco pongan el cable cerca de algún lugar que se pueda incendiar o quemar, no sé, algún arbolito de Navidad en dado caso, en madera, en no sé, algo que se pueda incendiar. ¿Por qué? Porque qué tal si yo, voy a poner un ejemplo, dejo aquí a Danita en la camita térmica y me voy al cine, me voy a bailar, me voy a echar cotorreo. ¿Y qué tal si ella hace un cortocircuito y se empieza a quemar todo? No queremos pues accidentes muy graves, ¿no? Que nos podamos arrepentir. Yo diría que lo hagamos, lo coloquemos estando nosotros siempre al pendiente. Ya cuando nos vayamos a ir algo así, pues lo apagamos. Espero les haya gustado mucho este video, este producto. Aquí abajo en el link, en los comentarios, les voy a poner el link para que lo puedan comprar. Ah, bueno, me tuvo un costo de 700 pesos. Se me hace bastante bueno. Hay camas que son mucho más caras por ese precio. Por 700 pesos una cama térmica, bueno, una colchoneta térmica. Igual para el camping, se me hace ideal. Para los carros, cuando hace frío, etcétera, etcétera. Se me hace muy, muy buena idea. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que también aquí les dejo la lista de wishlist por si quieren ayudarnos ahí a comprar unos productos para reseñarlos en este canal. Con la señorita Danita, ¿verdad, Danita? ¿Quieren dejar la patita arriba? Dice Danita que dejen la patita arriba. Recuerden seguirnos en las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Suscribirse a este canal, dejar su poderoso like arriba. Ahora sí, la patita arriba. Eso, patita térmica arriba. Y nos estamos viendo en un próximo video.